Welcome back to my channel. If you are new here, my name is Ashley. Please do not forget to hit that subscribe button. It has been a while, but I have a very fun and hopefully funny video for you guys today. I am going to be speaking Spanish. My family and I are going to the movies today, and I'm gonna have everybody in it, or whoever wants to be in it has to speak Spanish. I haven't made a video in a while because here in LA, it's been pretty cold on and off, like dry and cold and just windy. And I feel like my face just didn't like it. So I broke out pretty bad. Also, I got my new glasses and I've been wearing those, but it did take me a while to adjust. So that's also another reason why I was away, but I am back. And I'm actually getting ready right now to leave. Andrew's already here. I've tried doing this intro a few times, and for some reason, I feel super nervous because I haven't vlogged in a long time. Okay, so we just got to Andrew's house. He came to grab something really quick because we're gonna go eat. We were gonna go to the mall, but we decided not to do that because we wanna have enough time to go to the movies. So if I didn't explain myself well enough while I was at home, we are going to the movies with my whole family. We have like about an hour till we have to head over to the movie theater. So I was saying how I haven't filmed. I actually haven't even posted on Instagram. I've been a little MIA just because, like I mentioned, my face decided to break out. I'm not sure if it was the products I was using. I feel like it could be a combination of the products and the weather. I was using argan oil products, and I don't think that was very good for my skin. I mean, at first it felt very smooth and hydrated and stuff, but then after that I broke out, I mean, really bad. I don't have foundation on, but I did conceal a bunch of spots on my face, so you can't really tell right now, but I have a lot of like scars from it and stuff like that, and my whole chest broke out too, and my back. Another reason was my glasses. It took a long time for my eyes to adjust to these glasses. My prescription did change, like I mentioned in my previous video. Yeah, it took a while. I think that's all I have to update you guys on. Oh, another update. Not really that important, but I got a new phone. So before I had the iPhone 6, and now I have the iPhone XS, which is super cool because I get to take cool pictures for Instagram and stuff. And I feel like with the iPhone 6, it's still a very good phone. I could not take pictures with that phone anymore. My whole screen was cracked. My camera was cracked. It was just, that phone was a mess. I mean, I had it for a very, very long time. I hadn't gotten an upgrade in years. For those of you that don't know, I am Mexican. My parents are both from Mexico. So I grew up speaking Spanish my whole entire life. But at the same time, I feel like because my parents speak English, I say we as in me and my whole family, we tend to speak more English than Spanish, I noticed. I feel like if we do speak Spanish, it's more like a Spanglish type of thing. I feel like I have a lot of trouble translating in my head and then speaking it out loud, if that makes sense. So please do not judge me, but I will be speaking Spanish today, and anyone that's in my video today will be speaking Spanish as well. So now that I let you guys in on everything and you guys are all caught up with everything, I will start speaking Spanish right now. Okay, vamos a empezar a hablar español ahorita. Ahorita va a salir Andrew y no creo que le va a gustar, ahí viene. También siento que tengo un acento americano. Ahí viene. Hola, mi amor. ¿A dónde vamos? Al Subway. Ok, yo ya les dije que íbamos a hablar español y que no lo hablamos muy bien. No. Yo ya les dije que tú hablas más español que yo. Todos los días. Tú hablas mejor. Tú hablas español más que yo. Sí. Tú lo hablas todos los días. Sí. ¿Por qué lo hablas? Exactamente aquí. Por eso no quiero levantar la ventana.
Subir. A subir. ¿Por qué hablas más español que yo? Yo hablo más español porque mi trabajo. So, en su trabajo habla más español porque hay bien mucha gente, clientes, mexicanos, hispanos. Uh-huh, que hablan español. Entonces, Andrew habla español todos los días, como yo no lo hablo todos los días. Yo lo hablo solamente si mi papá me está hablando en español o mi mamá me está hablando en español. O si quiero decir algo en español que no lo puedo decir en inglés, hablo en español. Sí. Te vamos a ir a comer porque vamos a ir a mirar una película. Vamos a mirar una película. ¿Lo dice? ¿Película? Película. Película. Vamos I don't want to say like a wig, you know, peluca. Película. Entonces, ahorita vamos a ir a comer un Subway porque estamos a dieta. Ya acabamos de comer. Ahora hicimos un cochinero ahí, nomás lo dejamos así. ¿Y did? No sé. ¿Usted? Sí, ya les dije que yo soy mexicana. Mi mamá y mi papá son mexicanos. Mi mamá y mi papá, los dos son de Jalisco. Mi mamá es de Puerto Vallarta y mi papá es de Guadalajara. El papá de mi papá es de España. Entonces tengo un poquito de España. Ok, ¿y tú? ¿Tu mamá y tu papá? Mi mamá es de Zacatecas y mi papá es de Mexicali. Ok, so vamos a hablar de nuestro día hoy. Nuestro día de hoy. Nuestro día hoy. Hoy no trabajé. Yo trabajo. ¿No tenías el día libre? Tenía el día libre, sí. Ya en Los Ángeles ya se está poniendo un poco. No, caliente. Oh. Ya se está poniendo un poquito caliente. Hay mucha gente aquí en el freeway. Estaba lloviendo bien mucho hace un poco. Lloviendo y bien mucho aire y bien frío. Mucha lluvia. Mucha lluvia. Pero ya se calmó. Ya se está calentando y eso me pone muy feliz a mí porque a mí me gusta cuando está caliente. Y viene el Easter. Es abril y ya viene cuando Jesús resucitó. ¿Y tu cumpleaños? Y mi cumpleaños. Voy a cumplir 26. Ay, viejita. Muy viejita. Ok, ¿y tú? Muy viejito. Muy viejito. Andrew va a cumplir 27. En diciembre. En diciembre. Que la familia, todos van a hablar en español, yeah. Si no, nalgadas. No te creas, yo juego mucho. El que esté en mi vlog hoy tiene que hablar en español. No pueden hablar en inglés, solamente en español. Nos hace bien hablar en español para que practiquemos. Practicar. Y no nos ponemos nervioso. Ya, nervioso y nos ponemos bien. Como bien, yo. Bien. Pero, pues ahorita vamos a llegar ya al cine. No creo que voy a usar mi cámara dentro del cine. No, ya vamos un poquito tarde. No creo que voy a ver a mi familia afuera. Creo que ya van a estar sentados listos para la película. So, los vemos después de la película. So, aquí estamos con mi hermano, mi hermana, mi hermano. Solamente en español. No tengo Andrés, paciencia. Yo hablo mucho en español. ¿Ah, sí? Nochistlán, Zacatecas. Todo el camino para acá. De todo el camino para acá hablé en español. Miren. Ok. Vamos a ver la movie. Vamos a ver la película. Bye. ¿Qué? Diles, ¿qué? Speaking Spanish for 24 hours. ¡Sí! Eso es lo que estoy haciendo. A ver, háblame en español. Háblame en español, di algo en español. ¿Te digo en inglés? No, no, abuelita. Abuelita. Grandma. ¡Woo! Abuelito. Grandpa. ¡Woo!
are they? Hermana. Hermana. Hello. No, sister. Okay. Siéntate. Sit. Yay! Okay, acuéstate. Grandpa says it all the time to me, so. Mm-hmm. Boo. Sorry. That's muévete. Acuéstate. Hola, chicos. Esto es mi vlog. Ahorita son las 11 de la noche. Ya nos vamos a ir a dormir. ¿Estás hablando español? Sí. En español. Gina. Estamos discutiendo los nombres en español. Gina.